herramientas para que lo hagan. ¿Y cuál es ese balance que nosotros como concejales le hacemos aquí al departamento jurídico, que alguien nos diga que no tiene nada que ver con la estratificación? Puede que no haya demandas, puede que todavía no estén terminadas, concejal Montes. Pero soy amigo personal de un abogado que está hoy en día llevando una demanda con el tema de la estación de servicio de la calle 28 con carrera, de la carrera 28 con calle 29. Al menos de esa tengo conocimiento, porque soy amigo personal del abogado. De la otra no tengo conocimiento, pero estoy seguro que el concejal Jenner Borja sí debe tener conocimiento de eso. Puede que todavía no la hayamos perdido, mi doctor Dani. Y estoy seguro que no va a ser tan rápido ese proceso para perderla tan fácilmente. Yo demandé al departamento del Valle del Cauca en el año 1999, diciembre del 99, cuando me sacaron en una reforma administrativa, siendo yo una persona de carrera administrativa. Y ya llevo 20 años con el alma. Y se gana, y hay que, bueno, contrademandar, yo no, esas partes no las entiendo, no las manejo como si las maneja el doctor Montes, que es abogado, que tiene títulos y especialidades en esa área. Yo no, yo soy administrador de empresas. Y llevo esperando, algún día el departamento pagará. Lo hizo mal hecho, me echó mal echado. Algún día pagará. Y si no paga, pues bueno, bendito sea el Señor, pero la demanda se hizo. Y allá tiene que aparecer como un pasivo porque ya me la he ganado en algunas instancias. Y eso es lo que nosotros hemos dicho acá y es lo que yo he dicho también. Y cuando yo hablé del tema de la deuda, hablé de los pasivos que figura en los estados financieros que me presentaron, que entre otras cosas le dije aquí al gerente del hospital Rubén Cruz Vélez, cuando me lo presentó sin firma de ninguna clase, le dije lo mismo que dije ahora: esto es chingo, es que esto viene sin firma, traiga unos balances firmados. Y los trajo firmados, considerablemente, si ustedes lo recibió igual que yo, y aún así dudo de los balances. Y salieron a decir que no, que el hospital Rubén Cruz Vélez tenía 159 millones de utilidad. Y en el balance general que yo recibí firmado por el contador y el gerente, habla de 988 millones de deudas. Y siguen diciendo que son